Empoderamiento de la creación por los andromedanos. Saludos, somos los andromedanos. Llegamos como una energía colectiva de la verdad del Creador para daros inspiración e iluminación. Somos conocidos como una de las civilizaciones más evolucionadas que existen en el universo del Creador. Sin embargo, simplemente reconocemos que estamos conectados divinamente con el Creador y somos una expresión del Creador. A través de nuestra expresiva naturaleza del Creador, nos permitimos adoptar la sabiduría, el conocimiento y la verdad del Creador para llevarlos a la conciencia y el recuerdo de todos los seres. Simplemente actuamos como un reflejo de la verdad que ya está presente en tu ser y queremos ser un recordatorio de tu verdad. Hoy nos presentamos para hablar de creación, de tu habilidad para manifestar en tu realidad cualquier cosa que quieras, ya sea que existas en los planos internos, en una estrella o en un planeta o en la Tierra. De cierta manera, tu capacidad de manifestar no está en tu cuerpo físico, lo cual significa que también puedes manifestar en los planos internos. Como un ser de luz que existes en una realidad física, tu cuerpo físico y tu campo aural desempeñan un papel clave en el proceso de manifestación, tal como lo hacen tus chakras, especialmente tu chakra estrella tierra, que te permite arraigar tus manifestaciones y llevar la luz a la manifestación física. No queremos hablar del proceso de manifestación. Esta es una habilidad que tú tienes, es un talento, es un aspecto natural de tu ser y de tu esencia. De muchas maneras, no necesitas aprender ni reaprender a manifestar, a crear lo que quieres para ti, como para tu cuerpo y para otros. Si este es el caso, ¿de qué queremos hablar hoy contigo? Queremos que imagines que tu capacidad de manifestar es un talento que ya tienes. Imagina que eres un atleta. Quizás seas particularmente bueno corriendo, pero nunca hayas entrenado ni entrado en ninguna competencia. Quizás seas un artista. Eres excepcionalmente bueno para dibujar o pintar, y sin embargo no lo haces con frecuencia. No tomas clases ni les muestras tu trabajo a otras personas. Imagina que tuvieras este talento subyacente y supieras que lo tienes. En todos nosotros, ese talento es la capacidad de manifestar. Si tienes la capacidad de correr y de ganar, y lo mismo sucede si eres artista, quizá alguien te haya invitado a entrar en una competencia de pintura o dibujo y tengas la capacidad de ganar. ¿Qué diferencia hay entre que permanezcas como un corredor o un artista anónimo y entrar en la competencia y ganarla? No vamos a decirte que necesites entrenamiento, guía o práctica. En la manifestación ya tienes el entrenamiento y la práctica, porque en cada momento de tu realidad estás manifestando siempre. Has tenido muchísima práctica y has tenido entrenamiento. Tú ya sabes manifestar, aun cuando no lo entiendas con tu mente. Como atleta, como artista o como ser manifestador y creador, ¿qué necesitas para ganar la competencia o para manifestar tus sueños? Solo piénsalo un momento. La energía que se necesita es que creas en ti mismo, que confíes en ti mismo.
la confianza y el conocimiento de que lo puedes hacer. Si no estás seguro de ser un atleta, un artista o un ser creador, ni siquiera podrás entrar en la competencia para descubrir qué puedes hacer. Ni siquiera podrás llegar a ver tu potencial de manifestación. Las dudas y los juicios, la falta de fe, de confianza, todas terminan siendo barreras de separación para el talento que ya está en tu ser. Los andromedanos nos damos cuenta de que muchos seres de luz frecuentemente se preocupan por cómo crear, inclusive por qué cosa crear, cuándo crearla y cuánta energía y cuánto enfoque se necesitan. En realidad, tú ya tienes el conocimiento interno y una intuición que te puede guiar exactamente por los pasos necesarios. Generalmente das los pasos exactos sin saberlo siquiera. La barrera, el bloqueo, la separación, frecuentemente son dudas, juicios y falta de fe y de confianza, de creer en ti mismo, inclusive una falta de amor propio. Darte cuenta de que mereces ganar la competencia o manifestar tus sueños pueden transformar tus acciones y experiencias. Si te imaginas que estas energías son bloqueos, barreras, que están entre un ser talentoso como tú y el resultado que quieres, ¿cómo puedes disolver las barreras? La respuesta es sorprendentemente simple. Puedes pedir sanación. Los andromedanos estamos abiertos, listos y disponibles para darte sanación, para ayudarte en la liberación de todo lo que esté bloqueando tu manifestación. También puedes considerar que inclusive otras personas creen en ti, te aman y confían en ti. Si tú no te amas, no confías ni crees en ti mismo, el poder y la energía que te dan tiene un impacto extraordinariamente pequeño. Esto significa que tú eres el único que puede empoderar tus creaciones y empoderar tu capacidad de manifestar. Cada vez que hagas un juicio, que tengas una carencia o una incredulidad, reescríbela en tu mente. Di para ti mismo, ¿qué quiero en lugar de eso? Quizá te respondas, realmente soy muy malo para manifestar. Las cosas que quiero parecen no manifestarse nunca. Cambia eso. Creo en mí mismo. Me amo. Merezco manifestar todo lo que necesito. Cuando lo reescribas, es importante que lo sientas en el cuerpo, que lo sientas en tu campo aural, en tu energía, en tu ser, y que luego lo empoderes, lo cual significa que lo irradies, que lo dejes salir fluyendo de tu ser como una carga de luz y verdad. Cuanto más lo practiques diariamente, más cambiarás y transformarás tu realidad. La barrera se disolverá y te darás cuenta de que simplemente estás manifestando todo lo que necesitas, sin haberlo pensado siquiera. Nuestro mensaje de hoy es notablemente simple, y sin embargo, es una clave especialmente importante. Te permite manifestar en tu realidad lo que quieras, y nosotros queremos ayudarte a lograrlo. Te agradecemos y amamos profundamente. Somos los Andromedanos.